la lista está complicado hacerla. Todos tienen una gran ilusión, un gran compromiso, que es lo que queremos en Selección Nacional. Entonces eso es muy bueno para todos, ¿no? Un partido ya de Mundial, ¿no? Fecha FIFA, donde viene el rival, mostró cosas importantes. Al principio nos costó un poco de trabajo, así veo el partido, pero después poco a poco fuimos creciendo y terminamos siendo mejores. Generamos algunas llegadas, por ahí no se metieron, los porteros estuvieron bastante bien. Pero en términos generales me quedo muy contento. Lamentablemente se presentó lo del Chicharito, que por supuesto que hay que cuidarlo, hay que observarlo en lo que resta de tiempo. Ojalá se recupere pronto. Es una situación como la de Giovanni también. Entonces, una pena que haya sucedido esto, pero los vamos a seguir observando. Nadie está descartado, ¿no? Llevamos 4 partidos, ¿no? 1 contra Finlandia, 2 contra Nueva Zelanda, 1 contra Corea y este. Y en todos se anotaron más de 4 goles. Ahora fue un empate, un partido mucho más cerrado, un poquito más complicado. Pero creo que nos deja muy buenas enseñanzas. Después...